casi todos los escritos que hay, sobre todo de Jiménez de Guzmán, que era el primero que recopiló junto con Fernando Hermosa Santiago y anteriormente a ellos, Fray Fernando Domínguez, hablan siempre en los pies de página, hablan sobre los cronistas que tuvieron los reyes católicos, concretamente Mariana de Pulgar, de Nebrija, del cura de los palacios, que fueron, como diríamos, los cronistas que los reyes llevaban para que contaran las hazañas que ellos conseguían. Y el primero de todos para mí fue Pulgar, y creo que para todos los historiadores. Unos dicen que se llaman Hernando del Pulgar y otros Fernando del Pulgar, pero es igual, él firmaba indistintamente Fernando o Hernando. No se sabe con certeza si su pueblo, su ciudad de origen era Toledo o Pulgar o Madrid, incluso hay algunos que has dicho que dicen que nació allí. Sobre el 1420, finales de 1420, principios de 1430. Hijo de un padre converso, es decir, que como el padre ostentaba el cargo también de secretario y por lo tanto este cargo casi todos los conversos eran los que llevaban porque eran los que tenían más cultura, más y sabían escribir y leer perfectamente la lengua que había en España en aquel momento y el latín, ¿no? Y Fernando del Pulgar pues continuó con la obra de su padre. Estaba muy unido a los reyes de Castilla. Isabel llama al Pulgar en 1481 para que nombrarlo como cronista. Él comenzó a contar la historia de las conquistas, podríamos decir, de los reyes católicos, y más concretamente de Fernando, que era el que vino principalmente a la parte de Andalucía, el reino de Granada, que era lo que quedaba ya de aquel conjunto musulmán que había en España, y empezó a contar la historia, primero como una forma graciosa, porque él no lo había visto. Contaba la primera parte hasta ese 1482, una forma jocosa, podríamos decir, ¿no? Pero a partir de este año, Hernando de Pulgar, para mí y para muchos historiadores, uno de los grandes cronistas que tuvo los reyes, porque fue contando exactamente lo que él veía y lo que no podía ver si se lo contaban gente que lo estaban viviendo. Parece ser que estuvo incluso en la toma de algunas de las ciudades importantes del reino de Granada, como por ejemplo en Baza. Hay constancias de que él estuvo allí y que vio esa toma de esa ciudad, ¿no? Sin él se desconocería totalmente lo que es la historia de los reyes católicos. Las diferentes tomas de las diferentes ciudades, de pueblos, villas, alcarias, que va nombrando Pulgar, es fantástico. Yo tengo solamente un pequeño resumen, la crónica de los reyes católicos de Hernando del Pulgar, que es solamente la toma de Cártama y de Coín. Y en ellos, pues, he transcrito a un lenguaje, como te dije al principio, a un lenguaje más cercano lo que él escribió, porque lo tengo aquí, está en facsímil y está en el original. Bueno, y la toma es el único que hace una referencia muy, muy, muy clara y muy buena sobre la conquista de Coín. Fernando de Pulgar, aparte de ser el secretario también de los Reyes Católicos, ocupó cargo viajando por la Europa de aquel tiempo, ostentando como si fuese un embajador, ¿no? Es decir, que tuvo, aparte de cronista, tuvo unos cargos importantes. Su historia va de 1482 a 1490. Es decir, ¿por qué hasta 1490? No llegó tampoco a contar la toma de Granada, ¿no? Como sabemos todos. Se piensa que es porque murió. Murió. Al morir él, los papeles quedó en su casa, abandonado, podríamos decir, y un encargado de ellos, su secretario seguramente, le dio los papeles a Antonio Nebrija, que fue el siguiente cronista de los Reyes Católicos. Antonio de Nebrija, sevillano,
También era un hombre muy culto, muy culto, muy culto, con una historia bastante, bastante importante de, sobre todo en la gramática española, ¿no? Podríamos decir, pero él, al coger los papeles de Hernando del Pulgar, lo que hizo es transcribirla al latín, lengua casi, casi, podríamos decir, oficial de todos los reinos, ¿no? Cuando Antonio de Nebrija muere, estos papeles se quedan sin salir al público. Fue un hijo suyo que 2 años después de la muerte de su padre, de Antonio de Nebrija, vio esos papeles y lo publicó, lo editó. Pero claro, como no sabía quién era el autor, él pensaba que el autor era su padre, que era Antonio de Nebrija. Entonces lo editó, las dos primeras ediciones que salieron de las Crónicas de los Reyes Católicos están a nombre de Antonio de Nebrija, hasta que no se dieron cuenta, porque Pulgar dejó muchísimos escritos, y se dio cuenta de que verdaderamente la historia que había contado Nebrija era la misma que había escrito, que había dejado algunas copias, Hernando de Pulgar. A partir de ese momento es cuando se le da la importancia que tiene Pulgar. Si Antonio Nebrija tiene su importancia grandísima en la que es la literatura, la gramática española, y también como cronista, porque gracias a él se conservó esas primeras crónicas de los Reyes Católicos de Hernando del Pulgar. Fray Fernando Domínguez desconoce, creo que desconoce, el origen de la historia o de las crónicas de los Reyes Católicos. Él cree que es Antonio de Nebrija el que cuenta verdaderamente las crónicas de los reyes. Y por eso en sus notas de pie de página de este, para mí, Fray Fernando Domínguez, el primer historiador de Coín, porque era un trinitario de Coín, nacido en Coín, aunque de muy joven sintió la llamada, ¿no?, religiosa, y estuvo en unos conventos de la provincia de Sevilla. El manuscrito que nos deja Fernando Domínguez, el fray Fernando Domínguez, es una historia, un documento que tiene 17 páginas en 49 capítulos y todo muy resumido, ¿no? Pero es de una importancia enorme porque habla de cómo se consiguió Coín, la toma de Coín, la muerte de los dos capitanes, Ruy Alarcón y Tello de Aguilar. Cuenta también cómo Coín pasó a jurisdicción de Málaga y que hasta 1630 no consiguió ser un capital del corregimiento de los cuatro pueblos del Valle de Guadalhorce, como era Cártama, Álora, Alhorín y Coín. Es decir, que para mí, este hombre, este cura, este fraile, mejor dicho, es el primer historiador coíno. Siendo ese documento que escribe Fernando Domínguez, para mí, la primera historia de Coín. No se sabe cuándo llegó aquí a Coín, al convento de los Trinitarios, según por el tiempo que escribió su obra, que estamos hablando de 1773, estaba ya en el convento Trinitario de la calle La Cruz, es decir, donde está actualmente la Torre Trinitaria, ¿no?, que es lo único que ha quedado del convento, desgraciadamente. Él hace un detallado informe también del convento, del convento tanto de Los Ángeles como el convento de la calle La Cruz, y nombra a muchísimos de los frailes que estuvieron ahí. Por eso, cuando ya llega a nuestro poder, gracias también a José Antonio Urbano Pérez, que para mí ha sido un referente muy bueno en la historia de Coín, llega el manuscrito, el original, el manuscrito de Antonio Agustín Jiménez de Guzmán, es cuando verdaderamente nos abre los ojos a este grupo de personas que nos unimos para hacer una editorial, Ediciones Coincidentes, entre el malogrado amigo también del alma, que no puedo olvidarme de él jamás, un referente cultural coíno como es José Manuel García Huera, ¿no? Entre él, pues Antonio y yo formamos Ediciones Coincidentes. Se publicaron algunos libros que ya teníamos esa inquietud
de informar a Coín que la historia de Coín no se remontaba tan solo a unos pequeños libros que habían aparecido, ¿no? Sino a un gran libro donde nos cuenta una historia muy amplia y muy grande, como es la de Antonio Agustín Jiménez de Guzmán. Él, en este libro, en este manuscrito que él tiene, cuenta una historia de España, pero basada en Coín. Es decir, hay anécdotas como, por ejemplo, nombra casi todos los hechos de los reyes godos, casi todos los reyes godos, después nombra también a casi todos los reyes, tanto de Castilla, de León, de Aragón, hasta llegar a los reyes católicos. Es decir, es una historia maravillosa. De verdad que animo al pueblo de Coín que si alguna vez se publica, pues que vean, porque he intentado en este libro hacer las dos formas, una transcripción corregida a un lenguaje actual, pero poniendo en facsímil toda la historia que el insigne, podríamos decir, historiador, como es don Antonio Agustín Jiménez de Guzmán, con su letra, para que la vean, una letra y la transcripción actual, ¿no? En la otra obra que ya sí se editó, un manuscrito un poco más pequeño, ahí sí se refiere a lo que es verdaderamente la historia de Coín. Esa la se publicó José Manuel García Güera y tuvo un éxito enorme porque cuenta verdaderamente la historia de Coín tal como Jiménez de Guzmán la dejó. Pero hay, y quería hablar también de él porque es importantísimo, aunque ya hay publicaciones que han hecho, sobre todo este gran historiador e investigador histórico como es Francisco Marmolejo, que publicó la historia de Fernando de Hermosa Santiago. De él podíamos hablar, bueno, yo qué sé, larguísimo tiempo, porque es de los mejores recopiladores de historia que hasta este momento hemos tenido en Coín. Fernando de Hermosa es un excelente recopilador de todo lo que en Coín se había escrito hasta aquel momento. Es más, él comenzó a escribir y cuando se dio cuenta de que había una obra que se llamaba La historia de Coín, escrita por Antonio Agustín Jiménez de Guzmán, cambió totalmente. Lo que hizo fue comenzar a copiar literalmente lo que él, corrigiendo algunas cosas. Yo he hecho casi lo mismo. Yo he corregido y actualizado tanto lo que ha escrito Jiménez de Guzmán como lo que ha escrito Fernando de Hermosa. Es decir, he ido corrigiendo nombres de personajes, fecha, y él ya hacía eso, Fernando de Hermosa. Por eso digo que es uno de los grandes recopiladores. No se conforma con copiar literalmente a Jiménez de Guzmán, sino que hace un acopio de muchos de los repartimientos, no solamente de Coín, sino de Laurín, de Cártama, de Álora. Es decir, él hace un trabajo increíble para la época de aquella, donde, si te das cuenta, casi todos los grandes investigadores que hubo en esa época o anteriores, casi todos son clérigos. ¿Por qué? Porque son los que tienen mayor cultura. Son personas versadas, personas que han estudiado, y gracias a ellos hoy tenemos, podríamos decir, una historia bastante, bastante buena, ¿no? Nos dejó don José María de la Rubia Jiménez los dos manuscritos suyos, pues me acerqué también al archivo de la Catedral de Málaga para sacar la partida del bautismo y de la defunción de don Antonio Agustín Jiménez de Guzmán. Antonio Agustín nació aquí, nació en Coín, el día 5 del mes de septiembre de 1736, el cura de aquel tiempo, don Francisco Gabriel Flores, clérigo prebístero, vecino de esta villa de Coín, cura propio de la iglesia parroquial, bauticé a Antonio Agustín Jiménez de Guzmán. Aquí cuenta también, dice que
Este niño nació el día 28 del mes de agosto de ese año, que estamos hablando, 1736. También cogí la partida de defunción, se produjo el 4 de abril de 1808. Tengo reflejado aquí todo lo que de él cuenta de cómo era su vida, ¿no? Pero en la villa de Coín, a 4 días del mes de abril de 1808, se enterró en el campo santo de esta villa el cuerpo de don Antonio, del doctor don Antonio Agustín Jiménez de Guzmán, canónigo de la iglesia colegial de Anteguera, siendo natural de esta villa. Eso es lo que pone en la partida de nacimiento. Al recibir esta fotocopia tanto de la partida de bautismo, donde viene la fecha del nacimiento, como la de la defunción, fuimos al cementerio de San Fernando para ver dónde estaba. Decían que estaba colocado en el principio de la entrada, pero el principio de la entrada no, yo por lo menos no lo he visto. Y me gustaría que algún investigador o historiador pudiese llegar a conocer qué se hizo con esto, con su lápida, y si sigue ahí su cuerpo en algún sitio, aunque yo creo que no, yo creo que no. Mi mujer, ver que estamos trabajando mucho sobre este personaje que yo tengo en boca, Jiménez de Guzmán, muchas veces, mi mujer la habían mandado como directora en el colegio nuevo que iban a hacerse, y por lo tanto nos vinimos a Coín los dos. Yo estuve en la escuela hogar, en la residencia escolar Nuestra Señora de la Fuensanta, y a ella la pusieron en el colegio que había en la Torre de los Trinitarios, que antiguamente era un Carazzoni, y al construirse el nuevo Carazzoni, pues ahí se ubicó. Se querían construir en Coín un nuevo colegio. Entonces ella me vio que yo estaba muy implicado con Jiménez Guzmán, y una noche hablando dice: Miguel, Pepe, ¿qué te parece a ti si el nombre del colegio fuese Jiménez de Guzmán? Digo: jopeta, pues mira, que la gente fuese reconociendo a este gran historiador coíno. A mí me parece estupendo. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Pues tú podrías darme unos estudios de él, de quién era él, para presentarlo en el consejo escolar y después llevarlo a la delegación a ver si lo admiten. Digo: pues claro. Hicimos más o menos una pequeña historia de Jiménez de Guzmán y lo presentó ella. Ella fue la que tuvo la idea de que ese nombre, aunque en un principio, tanto la corporación municipal como algunas personas, pues decían que deberían de tener otro nombre, que un colegio debía de ponerle a algunos de los maestros que había aquí en la historia, en Coín, o que habían sido aquí en Coín, pero ella puso su punto de fijo y que no, que quería que el colegio se llamase como ese gran historiador coíno, como era don Antonio Agustín Jiménez de Guzmán. Y gracias a Francisca María Sánchez Sánchez, el colegio se llama así por ella conocer también a este historiador.